Buenas tardes. Agradezco a todos y todas la presencia en este día que nos convoca. Tan importante, estamos muy felices, orgullosos. Celebramos que nuestros dos conferencistas nos estén acompañando el día de hoy, igual ustedes, con quien proyectamos que se establezca un diálogo muy interesante. El tema que nos convoca es de suma importancia y por ello mismo es que yo creo que todos ustedes han mostrado interés por estar aquí reunidos el día de hoy. Quisiera leer brevemente este escrito en agradecimiento a nuestros conferencistas. Como saben, el tema es crisis en México, un problema ético. Nos encontramos aquí reunidos para escuchar, pensar y dialogar en torno a la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Es urgente que la reflexión sobre este tema no se postergue más. Es apremiante dejar ver que la ética no es un ornamento dentro de un discurso, que su función es hacernos personas, personas que tienen derechos y obligaciones. Pero debemos señalar que tales derechos han sido y son violados sistemáticamente. Por ello, la relevancia de la temática de hoy. Agradezco al magistrado Adrián Avendaño y a su equipo de trabajo, Isela, Ángel, Alejandra, el haber creado esta idea que hoy se concreta. Agradecemos al maestro Félix Aude su incondicional apoyo para la realización de este evento. Hoy continuamos festejando los 60 años de nuestra querida Facultad de Filosofía, la cual funge en este momento como una máquina para transportar la voz de nuestros invitados, a quienes otorgamos la palabra. Leeré una síntesis curricular, primero del venerable Pico Nandicena. Justo es un hombre monástico, él nació en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 1977. Estudios monásticos, lengua pali, de acuerdo con los métodos antiguos y modernos, psicología budista, escritura pali, Tipitaka y antiguos comentarios y subcomentarios, meditación. Es traductor del pali al español, del texto intitulado Compendio de Abhidhamma, publicado por el Colegio de México en 1999, editor general de la traducción al español del libro Guía Tipitaka, publicado como libro electrónico por la Comunidad Budista de México. Sus enseñanzas se concretan en lo siguiente: ha impartido clases, cursos, conferencias y o retiros acerca del budismo Theravada en Estados Unidos de América, Canadá, Puerto Rico, España, Malasia, Hungría, India, Indonesia, Argentina, Brasil, Chile, China, México, Singapur, Tailandia y Uruguay. Entre sus cargos, menciono algunos: representante de México ante la Conferencia Mundial de Budismo, representante de México para el Día Internacional de Buda de la ONU del año 2008 al 2012, Abad de Damas Vihara, México, ministro de culto y guía espiritual del budismo Theravada, México, monje residente de Dhammanada Vihara en Estados Unidos, guía espiritual de la Asociación Hispana de Budismo. Entre sus actividades menciono algunas: traducción de textos del pali al español, viaja a diferentes países a impartir clases, retiros, talleres y conferencias acerca del budismo Theravada. Desde el año 2005 imparte cursos de budismo Theravada en español en internet. Actualmente está dedicado a la traducción del pali al español, del canon pali y otras obras relevantes de la literatura Theravada pertenecientes a los comentarios y subcomentarios. Sin más, cedemos la palabra al venerable Nandicena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias, profesora.
Primero que todo, quisiera agradecer al magistrado Daño, quien fue el artífice de esta conferencia aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, y hace posible el encuentro también con el padre Alejandro Solarinde, en el cual vamos a hablar sobre la crisis en México, un problema ahí. Muchas gracias a todos por hacer posible este evento para tratar de un tema tan importante como la crisis en México. Entonces, nosotros aquí tenemos una presentación, no sé si están viendo en la pantalla, donde yo quiero compartir algunas ideas, algunos puntos, y supongo yo que después va a haber una oportunidad para la audiencia y para compartir entre nosotros. Entonces, el temario de esta conferencia lo podemos dividir en tres partes. Primero, la crisis en México. El segundo punto es las causas de la crisis en México. Y la tercera parte es una pregunta abierta, si realmente tiene solución el problema. Comencemos con un poco de estadísticas. O sea, no es mi intención abrumarlos con estadísticas. Aquí en México hay muy buenos analistas de la realidad, pero me he tomado la libertad de escoger algunas estadísticas que me parecen relevantes para mostrar la crisis que México vive. Entonces, la primera de ellas es de Coneval. En el año 2014 tenemos 55.3 millones de mexicanos, que representa el 46.2% de la población, quienes viven en condición de pobreza. Y esto significa un incremento de 2 millones solamente en un periodo de 2 años, del año 2012 al 2014. Esa es una estadística que me pareció relevante presentar aquí. La segunda estadística que quiero compartir con ustedes es la de este organismo Transparencia Internacional, que año tras año, desde la década de los 90, publica los índices de percepción de corrupción. Y la última estadística que nosotros tenemos es en el año 2015, donde México ocupa el puesto número 95, o sea, siendo el número uno el país menos corrupto, y aproximadamente son 160, 170 países, o sea, de que México está después de la mitad. Y México tiene un índice de 35. El índice de 35, de acuerdo con Transparencia Internacional, significa de que es un país con un serio problema de corrupción. Si ustedes ahí pueden ver ese gráfico, en realidad México es similar a la mayoría de los países latinoamericanos, excepto Uruguay y Chile. Y hay un país aparentemente más corrupto que México, de acuerdo con Transparencia Internacional, que es Venezuela. Los países rojos, y después hay un rojo más oscuro que es aún más corrupto, y los países que tienen color amarillo claro son los países que tienen menos corrupción. Tenemos los países escandinavos, Canadá, Nueva Zelanda, por ejemplo, son países con un bajo índice de corrupción. Entonces, esa es otra estadística que... Ahora, pasamos a la siguiente lámina. Ahora, otros indicadores también preparados por esta organización Transparencia Internacional, como índices, por ejemplo, de libertad de prensa, independencia judicial, etc., muestran que en México se vive una realidad preocupante.
estadísticas. Yo no quiero abrumarlos con estadísticas. Ustedes pueden ir a la página de Transparencia Internacional y ver los índices de México con relación a estos puntos. Sigamos a la siguiente lámina. Estamos en la lámina número 7. El 97% de las denuncias penales por corrupción que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado durante los últimos años no ha prosperado. Si quieren, yo después les puedo dar las fuentes de estas estadísticas. Sigamos a la siguiente lámina. Inseguridad y violencia son serios problemas en México, tanto a nivel real como a nivel de percepción. La ENVIPE estima un total de 22.8 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa del 28.2%. Entonces, esa es otra área que nosotros ahora estamos hablando, que es la parte de inseguridad y violencia. Ok, entonces, suficiente de estadísticas. O sea, uno podría acumular aquí muchísimas otras cosas. De hecho, el propósito de esta conferencia es hablar, tratar de dar un diagnóstico del problema de la crisis que se vive en México. Ahora, aunque lo anterior muestra elocuentemente los serios problemas que existen en México en las esferas económica y social, 55.3 millones de pobres, e institucional, impunidad, corrupción. Es en la esfera individual que cada uno de nosotros vive, experimenta, sufre de diferentes formas esta inexorable realidad. O sea, de que lo que quiero decir aquí es que las estadísticas son números insensibles, pero nosotros experimentamos esta crisis individualmente, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, de diferentes formas, algunos peor, algunos mejor, pero yo creo que la mayoría de la sociedad mexicana está afectada por este problema. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, ahora yo quisiera ofrecer un diagnóstico del problema desde la perspectiva del budismo, de la enseñanza del budismo. Y ahora, de acuerdo con el budismo, y que nosotros vamos a explorar un poco más adelante, el problema, la crisis en México, es fundamentalmente un problema ético. Entonces, pero quisiera explicar qué significa la ética. Sé que tengo tiempo limitado, pero voy a tratar de ser lo más conciso y preciso posible. La ética en el budismo nosotros la podemos dividir en dos grandes secciones, en dos grandes partes. La primera parte es el estatus de la sociedad en un momento determinado, ¿no? Entonces es lo que nosotros decimos las condiciones socioeconómicas básicas adecuadas. De acuerdo con el budismo, se requiere que cualquier sociedad en un momento determinado tenga condiciones socioeconómicas básicas adecuadas. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos llamar la primera parte de la ética desde la perspectiva del budismo. Ahora voy a explicar qué significa eso. Y la segunda parte de la ética es una parte más dinámica que tiene que ver con las relaciones sociales en un momento determinado y a lo largo del tiempo. Entonces, la segunda parte de la ética en el budismo se dice que consta de dos principios éticos universales. O sea, ahora voy a explicar cada una de estas dos partes de la ética para analizar la realidad de la sociedad mexicana.
pasemos a la siguiente lámina. Entonces, dijimos que la primera parte de la ética es condiciones socioeconómicas básicas adecuadas. Entonces, de acuerdo con las enseñanzas budistas, esto se refiere a la responsabilidad del Estado, gobernantes, de proveer condiciones básicas adecuadas de protección. Protección se refiere a la seguridad de un país, generalmente en relación a otros países, ¿no? La segunda es seguridad. Seguridad se refiere a la protección interna dentro de una sociedad. Normalmente la protección interna dentro de una sociedad está suministrada por, no sé, fuerzas estatales, municipales, federales, dependiendo de los países. Entonces eso es, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es una responsabilidad del Estado y los gobernantes de proveer condiciones de básicas de seguridad, protección. Y el tercer punto es proveer alojamiento. Alojamiento significa aquellas personas que están que tienen carencia. No significa que, de acuerdo con el budismo, no es responsabilidad de proveer a todos, pero sino a aquellos que carecen. Entonces, alojamiento básico. Entonces, eso también, de acuerdo con el budismo, es una debería ser una responsabilidad del Estado y los gobernantes. Y alimentación, aquellos que a través de su propio trabajo individual no logran obtener alimentación suficiente para ellos o para su familia, entonces, de acuerdo con el budismo, eso también debería ser una responsabilidad del Estado. Y salud y educación. O sea, de que esta primera parte de la ética tiene que ver con proveer a las personas que están en un estado de carencia o personas vulnerables, familias vulnerables, de condiciones básicas para poder desempeñar su función en la sociedad. Entonces, esa es la primera parte de la ética de la perspectiva del mundo. O sea, de que esto es algo que en una sociedad determinada, en un momento determinado, debería estar, el Estado debería proveer. Okay. Digamos. Y la segunda parte de la ética, que es algo mucho más dinámico, son dos principios universales que aplican no solamente a cada uno de nosotros como individuos, sino que aplican a las instituciones. Y cuando utilizo el término instituciones, me estoy refiriendo a empresas privadas, corporaciones, oficinas de gobierno, cualquier tipo de organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, organización civil o organización religiosa. Cuando se utiliza el término instituciones, por favor, estamos utilizando en un sentido amplio. Desde estos dos principios que nosotros tenemos allí, aplican tanto a las acciones que uno como individuo realiza o las acciones que las instituciones realizan. Y el primer principio es lo que nosotros podemos denominar el principio de igualdad, ¿no? El principio de igualdad predica la necesidad de abstenerse de acciones que causan sufrimiento o perjuicio a los demás. O sea, ¿de qué? ¿Por qué se llama principio de igualdad, de acuerdo con el budismo? Porque a pesar de nuestras grandes diferencias, o sea, uno puede encontrar tantas diferencias entre nosotros. Hay algo que nos hace similares o iguales, que es que ninguno de nosotros quiere sufrir.
que ninguno de nosotros quiere que nuestros seres queridos sufran. Cada uno de nosotros quiere estar bien. De hecho, cada ser está continuamente buscando su felicidad y tratando de evitar el sufrimiento. Entonces, a pesar de las diferencias que puede haber entre todos nosotros, que pueden ser diferencias religiosas o diferencias de cultura, de educación, de ingresos, etc., en realidad cada uno de nosotros individualmente quiere estar bien, no quiere sufrir. Entonces, eso es lo que se llama el principio de igualdad. Entonces, de acuerdo con ese principio de igualdad, uno debería ver al prójimo o a los demás como a uno mismo, porque desde esa perspectiva nosotros somos iguales. Cualquiera que uno ve en esta audiencia, por ejemplo, es igual a mí en el sentido que no quiere sufrir, que quiere estar bien. Entonces, el principio de igualdad predica de que yo, por esa razón, no tengo que causar daño a otros seres. ¿No? Pero ese principio de igualdad no solamente aplica a mí como individuo, sino también aplica a las instituciones. Porque las instituciones actúan como individuos y tienen un efecto sobre los demás individuos en una sociedad y sobre otras instituciones. O sea, de que las instituciones también deberían estar sometidas, de acuerdo con el budismo, a estas normas éticas. Este es un tema muy complejo que por supuesto va mucho más allá de esta conferencia. De hecho, el gran problema quizás del mundo moderno es las transgresiones éticas de las instituciones. Las instituciones transgreden continuamente estos valores éticos, causando sufrimiento a los demás, y las instituciones a veces pagan una multa, a veces no, pero no hay una responsabilidad individual como si uno realizara esa acción. O sea, este principio de igualdad es importante tanto a nivel individual como a nivel institucional. Después, uno puede dar tantos ejemplos, pero bueno. Y el otro principio de la ética, el principio universal de acuerdo con el budismo, es lo que se llama el principio de equilibrio o principio de reciprocidad. ¿Qué significa el principio de equilibrio o el principio de reciprocidad? Nosotros como seres humanos tenemos diferentes roles sociales. Por ejemplo, uno tiene un rol como padre, como madre, o a veces uno tiene un rol como hijo o como hija, en el caso de una familia. A veces uno tiene un rol como educador o como estudiante. A veces uno tiene un rol como trabajador o como empleador o como trabajador. O sea, durante nuestra vida, en diferentes momentos, nosotros jugamos diferentes. Cumplimos, realizamos diferentes roles. Entonces, este principio de equilibrio o de reciprocidad, de acuerdo con las enseñanzas budistas, predica que haya un equilibrio entre lo que uno hace y la otra persona con la cual uno se está relacionando hace. De que no haya un desequilibrio. ¿No? Por ejemplo, cuando una persona trabaja para un empleador y no está siendo compensado adecuadamente por ese trabajo, entonces ahí no existe un equilibrio. Entonces, en la medida de que exista en una sociedad este principio de equilibrio, o mientras este principio de equilibrio se desempeñe mejor a nivel familiar también, esposo, esposa, hijos, hermanos, entonces nosotros vamos a tener una sociedad más armónica, de acuerdo con el budismo. Mientras haya más desequilibrio o falta de reciprocidad entre los roles, entonces nosotros tenemos un problema social, de acuerdo. Entonces nosotros hemos explicado aquí brevemente las dos grandes partes de la ética de la perspectiva del budismo. Primero, la responsabilidad del Estado de
crear condiciones socioeconómicas básicas adecuadas, de tal manera de que aún la persona más carenciada esté en un estado de estabilidad. Y los dos principios universales de igualdad y equidad. Entonces, sigamos a la lámina siguiente. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, cuando las condiciones socioeconómicas básicas adecuadas existen en una sociedad, cuando una sociedad tiene condiciones socioeconómicas básicas adecuadas, generalmente individuos e instituciones observan los dos principios éticos universales de igualdad y de equilibrio. Ahora, yo creo que esto estadísticamente nosotros lo podemos... Si ustedes ven el reporte de Transparencia Internacional, ¿cuáles son los países menos corruptos? En el reporte de 2015. Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda. Y en esos países ustedes observan las estadísticas, entonces, son sociedades en las cuales existen condiciones socioeconómicas básicas adecuadas para la mayoría de la población. Entonces, aparentemente hay una correlación aquí estadística entre condiciones sociales básicas adecuadas en la sociedad y que los individuos y las instituciones sean éticas desde el punto de vista del principio de igualdad y del principio de equilibrio. O sea, que eso yo creo que uno lo puede observar en muchos de estos reportes. Por supuesto de que este es un tema bastante complejo, pero en la medida de que existan condiciones socioeconómicas básicas adecuadas, la gente normalmente y las instituciones se manejan de acuerdo con los principios de igualdad y de equilibrio. Entonces, tenemos una sociedad en armonía o relativamente en un buen estado. Pero ¿qué pasa cuando pasemos a la siguiente lámina? Cuando las condiciones socioeconómicas básicas son inadecuadas. Generalmente, instituciones e individuos e instituciones no observan los dos principios éticos universales. Entonces nosotros observamos, vemos de que en estas sociedades en las cuales hay carencias importantes, hay transgresiones éticas muy serias. Ahora, permítanme hacer una aclaración aquí. A ver, de acuerdo con la enseñanza budista, no obstante que pueden existir condiciones socioeconómicas inadecuadas o adversas, sigue existiendo responsabilidad individual de las personas. O sea, de que, de acuerdo con el budismo, uno puede estar en una situación económica adversa, carencias materiales, pero eso no quita la responsabilidad individual de que uno tiene que respetar y no causar daño y sufrimiento a los demás. O sea, eso es muy importante. Pero aún habiendo mencionado esto, nosotros vemos de que cuando no hay condiciones socioeconómicas básicas adecuadas en una sociedad, hay una tendencia a que la gente no siga los principios éticos. Que sigamos la siguiente lámina. Entonces, nosotros hemos hablado de la ética desde la perspectiva del budismo. Entonces yo creo que, un poco en base a lo que hemos visto, podemos hacer un diagnóstico de la sociedad mexicana, utilizando un poco estas herramientas de la ética budista. Desde la perspectiva budista es evidente que México tiene un gran déficit con respecto a la primera parte de la ética. Es decir, en México no existen condiciones socioeconómicas básicas adecuadas de protección, seguridad, alojamiento, alimentación, salud y educación. Y esta primera parte de la ética es de exclusiva responsabilidad del Estado y de los gobernantes. O sea, de que, como nosotros hemos visto,
en México, desde el 2012 al 2014, si las estadísticas de Coneval son confiables. O sea, nosotros tenemos un incremento de la pobreza de 2 millones de personas. O sea, desde la perspectiva del budismo, eso es una luz roja, es muy preocupante eso, porque estamos en una situación muy seria, ¿no? Y cuando ya existen 55 millones de personas que, de acuerdo con estos índices de medición de pobreza, viven en nivel de pobreza, que representa aproximadamente el 47% de la población. O sea, eso es algo, para que cada uno reflexione, es algo muy serio. Sigamos al siguiente lado. Ahora, hacemos lo siguiente: la pregunta. Ahora, cuando el Estado o gobernantes, cuando el Estado falla en proveer condiciones socioeconómicas básicas adecuadas para garantizar la paz y armonía social, entonces hay una tendencia creciente a que individuos e instituciones ignoren los dos principios éticos universales de igualdad y equilibrio. Y esta segunda parte de la ética es responsabilidad de todos, cada uno de nosotros como individuo y cada una de las instituciones que forman parte de esta sociedad. Pasemos a la otra lado. Ahora, seguimos con el diagnóstico. Esta es la segunda parte de la conferencia. De acuerdo a lo anterior, no obstante que, como algunos señalan, la crisis de México se podría enmarcar como un problema de justicia. Desde la perspectiva del budismo, la causa fundamental de la crisis en México se encuentra en la ética, es decir, primero, la incapacidad o inhabilidad del Estado, de los gobernantes, de garantizar condiciones socioeconómicas básicas adecuadas, y segundo, la patética situación con respecto a los dos principios éticos universales de igualdad y equilibrio. En realidad, México vive una situación patética con relación a los derechos humanos. Es una situación patética con relación a la violencia. Entonces, pasemos ahora a la pregunta final. ¿Tiene solución el problema? Y si tiene solución, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, desde mi punto de vista, existen tres obstáculos para una solución del problema de la crisis en México. El primer obstáculo es no reconocer que México está en una crisis profunda. O sea, yo antes de entrar a este auditorio, afortunadamente tuve la oportunidad de conversar con el padre Solalinde y enterarme de cosas que quizás de no haberlo conocido nunca me hubiera enterado, ¿no? Y después de escuchar un poco lo que él me relata de la situación de los migrantes, o sea comprendo aún cuán más serio es el problema, ¿no? Porque mucha de la información que yo he utilizado de estadísticas que se publican, digamos, instituciones aquí en México. Entonces, pero por ejemplo, todo lo que él me relata a mí,
Eso lo aparece normalmente en la prensa. A lo mejor aparece, pero... O sea, ¿cómo es posible que yo me entere directamente por él y no me entere por la prensa? Y saber que eso incluso está documentado en la ONU, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que eso sea escape, digamos, a la información? Esa información escapa a la mayoría de la población. Entonces, yo creo que ese es el primer obstáculo, no reconocer que México está en una crisis profunda, porque, bueno, quizás uno no quiera reconocerlo puede tener intereses, pero también uno lo reconoce porque no tiene información adecuada de la realidad. Entonces, para mí ese es un primer obstáculo muy importante. El segundo obstáculo es minimizar la seriedad de la crisis. A veces, atribuyendo los factores externos, la economía mundial está muy mal en realidad, eso es cierto, ¿no? La caída de los precios del petróleo, etcétera. O sea, de que a veces se dice, no, no sé, esto, nosotros estamos bien comparado con los otros. Y a veces, haciendo hincapié en cosas positivas, porque uno siempre va a encontrar cosas positivas, por más oscuro que esté el panorama, ¿no? Por ejemplo, haciendo hincapié en la estabilidad económica financiera que existe. Entonces, como diciendo, bueno, uno minimiza la seriedad del problema. Y desde mi punto de vista, el tercer obstáculo es un diagnóstico incorrecto que plantea que la solución de la crisis en México pasa solamente por la justicia. Cuando uno escucha normalmente hablar a la gente, y, o sea, hay una gran indignación con relación a la corrupción, a la impunidad, y entonces es como si existiera la idea de que con justicia nosotros lo arreglamos a ellos. Pero la magnitud del problema es tal, la justicia no puede resolver el problema. O sea, esa es la realidad. O sea, que nosotros tenemos que reconocer de que la justicia no tiene la capacidad de resolver todos los problemas que hay. Entonces, para mí, el tercer obstáculo con relación a solucionar el problema de la crisis de México es un diagnóstico incorrecto que busca resolver desde el punto de vista de la justicia. Tenemos que poner en la cárcel a las personas que cometen actos de corrupción. Normalmente la justicia, o sea, así debería ser. Pero es posible, es posible eso. Esa es una pregunta que quiero dejar para después. Digamos. Entonces, nosotros hablamos de que hay tres obstáculos, ¿no? Que de acuerdo con mi perspectiva se requiere para tratar de comenzar a resolver. Y estos obstáculos son obstáculos intelectuales, culturales, si quieren llamarlos, teóricos. Creer que México no está en crisis. Falta de realismo con relación a la existencia y magnitud de la crisis, y no reconocer que la causa fundamental de la crisis se encuentra en la ética. Entonces esos son los tres obstáculos. Ahora, entonces lo que yo les propongo ahora es que evaluemos esos tres obstáculos, a ver cómo estamos con relación a esos tres obstáculos. ¿Qué pasa con el primero? Ahora, con relación al primero, que yo creo de que existe un creciente reconocimiento a nivel de la población y los gobernantes de que México está en crisis. Puede haber quizás diferencias de perspectiva, pero yo creo que con cualquier persona que nos hable y que se encuentre, uno va a quizás coincidir con relación a que México está en crisis.
Entonces, eso es con relación al primer obstáculo. Con relación al segundo obstáculo, realismo con relación a la existencia y magnitud de la crisis, personalmente, yo creo que no. Por eso tiene una cruz roja. ¿No? No porque no se detecta un sentido de urgencia masivo con relación a la necesidad que como sociedad hay que hacer algo. Yo personalmente creo que con relación a esto no superamos eso. Y con relación al último obstáculo, reconocer que la causa fundamental de la crisis se encuentra en la ética, no obstante que con relación a temas como corrupción, por ejemplo, impunidad, violación a derechos humanos, etc., se observan mayores iniciativas ciudadanas y gubernamentales, la mayoría de estas apuntan a soluciones desde la perspectiva de la justicia solamente. Entonces, con relación a este obstáculo, yo también creo que no ha sido superado. Entonces, esa es la devaluación de la realidad mexicana, de la perspectiva del budismo. ¿Y quién soluciona el problema? Pues quisiera dejar eso abierto después de que el padre solamente haga su presentación, para que participantes, todos ustedes participen en esto, a ver si podemos responder. Ahora, para terminar, quisiera decir de que este es un tema bastante complejo y que si en un periodo tan corto de tiempo uno puede decir muchas cosas, ¿no? Pero este es un tema muy complejo y que nosotros estamos tratando de explicarlo, ¿no? en base a unos principios éticos. Pues quizá podamos comenzar. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y muchas gracias por escucharme. Para que... Reconocimiento Corazón de León, otorgado por la Federación de Estudiantes Universitarios
de la Universidad de Guadalajara, Premio Nacional de Derechos Humanos, el 10 de diciembre del 2012, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Medalla Calasanz, el 28 de agosto del 2015, por parte de la Universidad Cristóbal Colón, en Veracruz. Sin más, Padre Solalinde, le damos la palabra. Muchas gracias a todas las personas que organizaron esto y también para pues, la presencia de todas y de todos ustedes. Si no se oye bien, por favor me dicen porque tengo la voz muy apagada. Pues gracias por estar aquí compartiendo esto. Yo traía un tema preparado de una manera, pero me gusta ser muy inductivo cuando yo veo que las condiciones son diferentes a lo que yo había pensado. Y entonces creo que he podido armar una reflexión en base a lo que hemos estado viviendo desde que tuve contacto con las primeras personas que fueron por mí al aeropuerto. Primero quiero decirles que la visión que yo les ofrezco es una visión humanista. Yo soy un humanista, antes que nada. Me ha interesado el ser humano, más que todo, para mí es fascinante, es lo más valioso que existe en la vida, es mi pasión, y por eso traté de encontrarlo en la filosofía, en la teología, en la historia, en la psicología. Les voy a contar por qué esta conferencia, este foro, para mí es sumamente importante. Un día, allá en 2012, recibí por septiembre, octubre, una invitación para ir a una conferencia mundial. ¿Sí se oye bien allá atrás? A ver, creo que sí se oye mejor, ¿verdad? Me sorprendió porque era una conferencia mundial sobre valores y sobre ética. Y era una conferencia convocada no por una iglesia, no por una religión, sino convocada por un laico que además tenía antecedentes marxistas o maoístas, no sabe qué. Era nada más ni nada menos que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Gutiérrez. Tengo entendido que él es portugués. Y cuando yo vi la convocatoria y vi las bases, sencillamente no lo podía creer. A mí me estaban invitando como representante de un changarrito. Yo no era representante de México y tampoco fui representante de la Iglesia Católica, pues había representaciones ahí en sus momentos de estas dos instituciones. Fui representado como director de Hermanos en el Camino, de un albergue. Y éramos invitadas 30 personas de todo el mundo. Esa conferencia mundial con solo 30 personas. Y tengo el gusto de decirles que eso que estamos viendo es una repetición en pequeño de eso que pasó en Ginebra, Suiza, el 12 y 13 de 2012. Me acuerdo porque el día 10 en Los Pinos yo estaba recibiendo el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorgaba las instituciones, el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que por protocolo lo entregó el presidente. Él no lo daba, pero lo entregó por protocolo. Eso fue el 10. Dos días después, yo estaba empezando esta conferencia. ¡Qué impresionante!
El entonces alto comisionado nos dijo: hay una crisis mundial ética, hay una crisis mundial de valores, y los hemos invitado a ustedes para que nos digan qué valores prácticos los han llevado a vivir en la experiencia de servicio y de salvar vidas que ustedes tienen. Y pude ver las mismas ropas de los venerables que ahora nos acompañan, y pude ver otros colores que ahora ya me explicaron ellos porque de qué rama son, que yo no sabía, pero ya me las explicaron muy bien. Y entonces imagínense el espectáculo con personas venidas de África, venidas de Asia, venidas de América, íbamos varios también. Me encontré ahí algunos o dos padres jesuitas que también estaban trabajando yo diría, como sacerdote lo digo, en una pastoral extrema, pastorales extremas, con realidades extremas. No quiero mencionar mucho esto porque no es el objeto de mi plática decirles esto, sino el antecedente. ¿Qué sucedió? Durante ese día tuvimos 5 minutos para hablar en esa cumbre mundial, cada una de esas 30 personas, y compartir qué nos estaba moviendo y qué proponíamos. Me parece que fue el único que habló sobre el reino de Dios, que es la propuesta ética de Jesús, máxima, integral. Al día siguiente tuvimos el pleno de la conferencia mundial, y ahí pudimos otra vez exponer algo de esto. ¿Cuál era la idea del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres? Que se hiciera, oigan, un elenco, una lista, un listado de los valores efectivos, no teóricos, sino efectivos, que estaban dando resultados, que iban calados, como decimos en México, y que estaban manteniendo la lucha por el ser humano. Para en otra conferencia, que nunca se ha hecho, y que digo yo que no se hará, hacer una especie de síntesis y devolverla al mundo. Yo lo traduje como un catecismo laico. Así lo traduje, porque imagínense, sale esto no de las instituciones reales o oficiales, sino de personas que estábamos trabajando y que estamos trabajando en la base. Esto me llamó mucho la atención, porque llegando de allá vine muy inquieto. Me preocupó la crisis ética que vive México y que se ha acrecentado, sobre todo de 2012 para acá. Y me pregunté qué pasaba, y empecé a caer en la cuenta de que el mundo está enfermo y que México también está enfermo, que hay un desequilibrio en todas las partes constitutivas que logran ser que una persona sea eso. Y entonces vi una mirada distorsionada acerca de lo que pasaba, porque no se quería ver la integralidad del problema, porque se soslayaba, porque se minimizaba, no se quería ver en realidad lo que pasaba. Y era necesario volver a una mirada completa. ¿Cuál era la mirada distorsionada? La mirada del sistema capitalista y la mirada también de los políticos, que al fin y al cabo están al servicio, son empleados, criados del sistema capitalista. Y si alguien lo duda, pues vean en qué acaban nuestros presidentes, que tienen la máxima investidura, como empleadillos de alguna transnacional. Sí. Y ni siquiera aquí. Y ni siquiera aquí, fíjense, en Gringolandia, para mayor humillación. La visión capitalista de la gente, del ser humano, no es una visión integral, es una visión reduccionista
porque finalmente nosotros somos mercancía, o somos objeto de producción, o somos consumistas, o somos lo que quieran, menos personas. Por eso, en México, las últimas décadas, los últimos gobiernos que han estado al servicio desde el año de los 80 para acá, fíjense lo que han valido para ellos los que son propietarios de México, no dueños, dueños Dios, pero los que son responsables de la administración de aquí. Los indígenas, que son los originarios, los pobladores originarios de México, vean cómo está su situación. Me da pena decir, y no quisiera decirlo, y no quiero que sea ofensivo, pero están en periodo de extinción. Nuestros hermanos campesinos, vean cómo está, cómo es el campo muriéndose. México tiene todo para ser una nación autosuficiente y tiene que ser importadora, compradora, hasta de granos básicos. Tenemos que hacerlo. Vean cómo está la situación de los jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes, México es un país de muchos jóvenes. No hay esperanzas para ellos. Una vez, aunque salgan de posgrado, no hay trabajo para ellos. De 4 a 6 jóvenes egresados de posgrado no tienen trabajo. Y ya no hablamos de niños, sino hablamos de esos jóvenes que no encuentran la suya. Los trabajadores, díganme si con el miserable, pinchurriento sueldo que tienen van a poder vivir. El sueldo miserable que tiene, el sueldo mínimo, es una vergüenza. Mientras, claro, esa mayoría de las familias de México pueden acaparar la mayor parte de la riqueza. La situación de las mujeres, no para la violencia contra ellas, los feminicidios. Las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda. Si no las meten por la cuota de género, no entran. En la Iglesia Católica, yo no quiero que levanten la mano los que son bautizados, y no quiero que levanten la mano las mujeres que son bautizadas. La mayoría, estoy seguro, que son católicas. Y pertenecemos, y yo amo la Iglesia Católica, pero una iglesia que todavía discrimina, que todavía segrega, ¿sí?, que no acepta a las mujeres. Entonces, esta situación que nosotras y nosotros vivimos se está viendo en un sistema capitalista donde el ser humano no importa y donde sí importa una parte que se pueda vender. Interesa sexualmente, entonces se venden los genitales, ¿sí?, porque se alquilan, así es. Si interesa laboralmente, pues hasta hay una forma de trata laboral, para explotación laboral. Y así, cada una de nuestras partes interesa. Hoy parece mentira, fíjense, y no es alusión al tiempo que vivimos, ¿eh? Pero estamos en tiempo electoral. ¡Ah! ¿Cómo se administra bien la pobreza? ¿Cómo se administra bien? Hay que tener una buena base de pobres, ya lo mencionaba el venerable, cada año 1 millón de pobres, para que en tiempo electoral, hambreados, los tengamos que comprar por cualquier limosna. Y yo digo, esto es real. La administración de la pobreza por parte del sistema capitalista y por parte del sistema político, sobre todo mexicano, es un hecho. ¿Cuál es la visión cristiana de la ética? ¿Cuál es la visión cristiana de la persona humana? Está en 2 pilares: la dignidad de la persona humana y los derechos humanos. ¿De dónde nacen? El ser humano se ve, se contempla, se concibe como un todo. Fíjense, esto es muy importante, como un todo: vida, psico, social, espiritual. Son diferentes dimensiones biológicas, con todo lo que significa la economía al servicio de la persona, psíquica, en el sentido del cultivo del intelecto, el cultivo de la conciencia psíquica, de darnos cuenta de las cosas, de estar bien informados, de toda la alimentación que se puede dar intelectualmente a una persona,
que está bien informada. También de solidaridad con los demás. Somos personas para la sociedad, somos en sociedad. No nos vamos a ser felices, no vamos a crecer y desarrollarnos individualistamente, encapsulados, como lo concibe el sistema neoliberal capitalista. No. Nosotros fuimos hechos para una sociedad y somos una comunidad, aunque no lo queramos, aunque no lo aceptemos. Todas las personas del mundo somos una sola familia y aunque no lo veamos así, caminamos hacia allá, hacia esa conciencia donde todas y todos podamos vernos como una sola familia. Entonces, esa concepción de ser humano en diferentes dimensiones supone también diferentes derechos, ¿sí? El derecho a la educación, derecho a estar informado, derecho a tener una conciencia que yo pueda expresar libremente sin ser presionado, sin ser reprimido. Un derecho también a la alimentación suficiente, un derecho también a relacionarme con mis hermanos, con mis hermanas de la sociedad, a pronunciarme, a expresarme libremente, a asociarme. Todos esos derechos vienen ahí. Y fíjense también que tengo derecho también a la dimensión espiritual. Cuando Antonio Gutiérrez nos habló de espiritualidad, no nos hablaba de religión, ¿sí? Y creo que ninguno de esas 30 personas que estábamos ahí éramos promotores de ninguna religión, porque la religión es una cosa, la religión son prácticas, es cuestión de costumbre, son patrones humanos, es la forma humana como una persona quiere hablarle a Dios. Pero la fe es otra cosa. La fe es obedecer eso que creemos que Dios nos pide. No es lo mismo hacer lo que creemos que nos conviene y poner nosotros nuestras condiciones religiosas a oír a Dios y obedecerlo a Él. Y pongo un ejemplo. Hoy se puede ser muy religioso y ser asesino. Se puede ser religioso y ser muy corrupto. Se puede ser religioso y estar en un cártel, ¿verdad? Porque todo, yo tuve la oportunidad de conocer a algunos Zetas, de que estamos en la tierra de ellos. ¡Qué bello! Y no hay ningún Zeta, a ver, levante la mano si hay. Qué bueno que no hay nadie. ¿Saben qué? Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Y los ZZZZ originales, no los Zetitas y Zetones, ¿sí? Que después hicieron hasta aquí del gobierno y toda la cosa. Fíjense, Z1 y eso. ¿Saben qué? Aquí eran personas católicas, personas educadas. Esos ZZZ eran personas educadas. Y ellos no fueron los que empezaron en un principio, los que comenzaron a tener esos actos terribles, sanguinarios. Fueron sus operadores los que empezaron, los operadores de ellos, que básicamente eran, pues, mareros de Centroamérica. Así es que esta visión que tenemos de la religión es perfectamente compatible con la corrupción. La mayor parte de nuestros políticos son católicos. Aquí en Veracruz todos son católicos. Me acuerdo cuando un día platiqué con la provincia de Veracruz, estaban todos los obispos menos Rutilio de Coatzacoalcos. Él no fue, pero todos los demás estaban ahí. Y yo les reclamé, yo les dije, ¿cómo es posible que ustedes como obispos estén celebrando los sacramentos desde el gobernador para abajo? Y yo vi cómo estaban en las mismas reuniones agustísimos, obispos y gobernador. Si había una toma de posición de un obispo, ahí estaba el gobernador, tan católico. De veras, a mí me conmovía, ¿eh?
Entonces, fíjense, yo les reclamé, ¿cómo es posible ustedes, señores obispos, ustedes están celebrándole los sacramentos? Y después, cuando me recibió Cabezate de Ochoa, pude ver que su cabildo, su equipo, no leía la Biblia, pero tampoco había oído hablar para nada de la última conferencia episcopal latinoamericana que habla sobre el reino de Dios en Aparecida, Brasil. Le dije, ¿ustedes saben que existe esta conferencia? No. ¿Saben que lo que dice allí esa conferencia? No. Pues miren, yo pensé, ¿y su obispo dónde está? ¿Por qué no les enseña la Biblia? ¿Por qué no les dice que en esta conferencia episcopal latinoamericana celebrada en Aparecida, Brasil, en junio de 2007, se habla del reino de Dios? Y les recomendé, vean por favor el capítulo 4, vean por favor el capítulo 8. Pues quién sabe si lo vieron, ¿no? Quién sabe qué vieron. Pero vuelvo a esto. Es muy serio el problema de la religión en México, porque somos muy mochos. Es un país muy católico en la religión, muy guadalupano, pero que desconocen realmente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿saben cuál es? Y es la fe la que hay que responder. Primero, dice Jesús, vivan primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. Cuando algunos religiosos iban a acercarse al templo y los vio Jesús, les dijo, miren, cuando vengan a Dios y tienen su ofrendita y se acuerdan que su hermano tiene algo contra ustedes, deja tu ofrendita. Primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes y hablamos. Luego te acepto tu ofrenda. Si no, mira, cuando tú vengas, yo me volteo. No lo dice Jesús, pero lo dice Jeremías. Me dan asco sus sacrificios. Cuando me están levantando las manos para adorar y veo que están manchadas de sangre, yo me volteo porque no quiero verla. No quiero sacrificios, no quiero ni holocaustos, quiero misericordia. Y luego Jesús decía, no me digan por favor nada en el sendero diciéndome, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. ¿Y cómo vamos a saber lo que nos dice si ni siquiera leemos los evangelios? Ni siquiera somos gente que lea los evangelios periódicamente y es la voz de nuestro maestro. En esto no estoy leyendo una homilía, no es un sermón. Lo que estoy haciendo es la comparación entre religión y la fe. Todas estas personas que creen en la Santa Muerte, yo no las condeno para nada. Por mí, si quieren creer en una santa piedra, que crean en la piedra. Se vale. Pero ellas no son culpables. Es la Iglesia Católica que no les ha educado y no los ha enseñado. Entonces, estoy hablando de que tenemos derecho a la espiritualidad. Todo ser humano, independientemente de la religión que tenga, o no religión, fíjense, tiene derecho a la espiritualidad. Porque fuimos hechos por Dios y estamos hechos para esa dimensión. Negar una institución, ahorita el venerable hablaba de eso precisamente, ¿no? Hablaba de las instituciones del gobierno, pero también de la Iglesia, porque si la Iglesia se ha muerto una tiendita que vende sacramentos y tiene sus buenos clientes, su buena feligresía, y no educa y no inculca valores, está fallando. Yo digo que nuestros presidentes, nuestros políticos corruptos, y vamos a decirlo con una palabra, cínicos, que tienen una culota que les dicen y todavía se ponen de candidatos. Pero bueno, ellos creen que está bien, a lo mejor dice voluntad de Dios que me haga la chica, ¿verdad? Y a lo mejor me las atarán otro poquito con tanta propaganda y la hago. Digo, todos ellos son católicos. Infórmense, pregúntenle. Se llevan de acuerdos con los obispos. ¿Sí? Ellos ya son de banda ancha. ¿Cómo es posible que ellos estén tan ignorantes, muy religiosos, y les apuesto, ellos lo vienen? No me consta, y ese sí lo reconozco que es chisme. Pero les apuesto que más de uno cree en la Santa Muerte y en San Valverde y en San no sé quién. Entonces, la espiritualidad es un derecho.
y no se vale que nos priven de ese derecho. Hoy, Antonio Gutiérrez llamó a esas 30 personas porque quería rescatar la espiritualidad del mundo, no las religiones, no las iglesias, no las instituciones eclesiásticas. Ellas verán cómo se mantienen. Entonces, sí es un hecho que nuestro diagnóstico, ¿verdad?, está muy mal, es desequilibrio. El desequilibrio es una enfermedad. Si se acuerdan ustedes, nuestros libros de texto, nuestra educación, que por cierto ahorita hay una reforma laboral educativa, que no es educativa, es laboral, ¿verdad? Pero acuérdense, esta reforma educativa laboral es capitalista, porque está hecha para privatizar la educación y para estandarizar las culturas, las visiones, las formas de vida que no se pueden estandarizar porque son una riqueza. Esto empezó, se acordarán ustedes, cuando nuestros flamantes gobiernos neoliberales retiraron la clase de civismo. ¿Ustedes se acordaron de eso? Lo retiraron. ¿Para qué el civismo? ¿Para qué? ¿Para el capitalismo? ¿Para las empresas? No se requieren esas cosas. Eso que se refundan en la sacristía, en la religión. La Iglesia Católica dejó también de educar en la fe. Adoctrinó. Dio, en los mejores de los casos, pláticas presacramentales. Que no está mal, pero son instrucciones a fuerza. Si tú no entras a las pláticas, no te doy el sacramento. Pero la educación en la fe es otra cosa. La educación en la fe es a modo de Jesús, estar abajo con la gente, afuera, sintiendo el hambre, sintiendo la inseguridad, sufriendo las injusticias, la prepotencia y la represión. Esta es la vida que hay que compartir con la gente para que nos crean. De rollo, los jóvenes ya están hasta acá. Yo creo que juntos podemos buscar una solución. Nuestro hermano venerable decía, ¿todavía es posible? Pues miren, por muy caramba que esté la situación, fíjense que no he dicho groserías, ¿eh? Me propuse de veras ser muy modosito ahora, porque no quiero que vengas complicado. Fíjense que yo digo, sí se puede todavía buscar una solución. Dice el Señor, para Dios nada es imposible. Aunque esté todo así, aparentemente perdido, sí se puede. Sí se puede, pero está muy difícil. ¿Saben por qué? Porque para que haya de verdad el sentido de la ética, necesitamos una buena educación. Pero ¿cómo nos vamos a educar? ¿Cómo nos vamos a educar si la educación, quien tiene que darla, no está educado? Yo digo, sí, lo siento, pero tanto el Estado como la Iglesia y las iglesias, tenemos que estar preparados en esa conciencia de solidaridad. Nunca vamos a poder educar a nadie en la ética mientras nuestra posición ética esté con los de arriba. No se puede. O estamos con toda la gente o nada. Y fíjense que digo yo, estar con los de abajo no significa no estar con los de arriba, pero no adoptar posiciones de los de arriba. Jesús cree en un reino incluyente, y yo también creo. El reino de Dios básicamente son relaciones justas, relaciones amorosas, relaciones respetuosas, relaciones incluyentes, relaciones positivas que den vida. Todo esto es, si el ser humano es una unidad bio, psico, social, espiritual, y si se requiere desarrollarse en todas estas dimensiones que suponen derechos en cada una de ellas, entonces las instituciones tienen que ponerse las pilas. Yo en este caso no preguntaría lo que mi amigo hermano venerable dijo, ¿es posible o no hacerlo? Sí, creo que sea posible. Lo difícil está, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo si está formado o deformado en los vicios
que no son éticos de la dimensión capitalista. Si estamos pensando que lo importante es el dinero y que lo importante es una parte de la sociedad, entonces, y no la otra, entonces estamos mal. Yo creo que sí necesitamos apostar por una nueva educación, formarnos una nueva educación. Hoy estamos viendo que las personas que están incidiendo más en la conciencia de la gente son personas que se arriesgan, que están luchando por los derechos humanos, que salen a las calles, que protestan, que les va como en feria, que los medios de comunicación los criminalizan y les dicen que son de lo peor, son vándalos, porque están destruyendo y porque no sé cuánto y no sé qué. Creo yo que la educación debe estar con nuevos parámetros y nuevos referentes, pero también con nuevos educadores, porque si esos educadores no se educan, no van a poder incidir en ninguna educación. Esa educación... Y por favor no sean mal pensados, no vayan a pensar que yo me refiero al señor Nuño. Me queda claro que es una persona muy educada, que hasta al colegio de monjas debe haber asistido, no me consta. Pero tiene que ser una educación diversa, una educación plural, una educación dinámica, una educación abierta, justa, pero sobre todo incluyente. Yo quiero decirles que necesitamos volver a la ética. La ética es totalmente lo contrario a la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, déjenme decirles que no hablamos de cuestiones morales nada más, hablamos de adicción por el dinero. Siempre que hablemos de corrupción, vamos a hablar de gente que quiere dinero. Y analicen en dónde está el corazón de esa corrupción. Vean a nuestros legisladores, ¿sí?, del partido que sean, o juntos, porque hoy se juntan para los pactos, ¿verdad?, o juntos, como sea, vean cómo detrás de ellos hay la lana. Yo no digo que haya por ahí alguno que de veras no, sí quiera servir a la gente, que sí quiera servir a los pobres, pero la verdad es que la mayoría de ellos van por el dinero. ¿Cuántos presidentes municipales, cuántos gobernadores o candidatos a gobernadores pelean contra otros, ¿verdad?, se echan tierra y lodo unos a otros, que no falta, para quedarse finalmente con el botín? No les interesa a la gente, no piensan en el bien del Estado. Todos los estados están privatizándolos, están hasta privatizando el agua. Y véanlo, analícenlo, yo no voy a dar ejemplos a ustedes, pero vean lo que está pasando en Veracruz. Entonces, necesitamos con urgencia que haya una reeducación, necesitamos todas y todos reeducarnos éticamente. Yo digo, cada quien da los referentes que quiera, pero yo quiero terminar dándoles una referencia. Independientemente de que sí seamos católicos, cristianos evangélicos, o que seamos de cualquier otra religión u otra iglesia, o no iglesia y no religión, yo les quiero decir, les propongo que conozcan, al menos conozcan mejor, a este joven maravilloso de Nazaret que es Jesús. Todos conocemos lo que es Buda, o al menos un poco hemos oído hablar de él, hemos oído hablar de Confucio, hemos oído hablar de Mahoma, hemos oído hablar de estas fuentes de espiritualidad que han nutrido al mundo y que nutren a millones de nuestros hermanos seres humanos. ¿Por qué no conocer también a Jesús? Jesús es una de esas personas iluminadas que también nos han dado una pauta en el mundo. Yo digo, mi recomendación es que de veras se compren su librito. Ojo, que no digo catecismo, No me interesan los catecismos. Estoy hablándoles de una fuente de información. Compren su librito, los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O un Nuevo Testamento, mejor todavía. Cúmplenlo. Y váyanlo leyendo con sus propios ojos. Nada de que dicen que dijo. Nada. Ya no permitan que otros anteojos les interpreten lo que ustedes solitos van a leer. Y van a mirarse de lo que este joven pudo hacer hace 2000 años, cuando no había prensa favorable, ni premios de derechos humanos, ni había tampoco prensa
vendida o no vendida, pero no había prensa, no había nadie que le ayudara. Y ya me voy para que pregunten cosas a ustedes. Miren, hay un libro que yo les quiero recomendar de un investigador jesuita, un extraordinario jesuita, es sacerdote jesuita, que hizo una investigación durante muchos años del perfil humano de Jesús. Se los recomiendo. Se llama Jesús, una aproximación histórica, de José Antonio Pagola. El libro es a lo mejor carito. Si ustedes, si el libro costara 2,000 pesos, ¿lo comprarían? La neta. Si costara 500 pesos, bueno, vale, 100. ¿Lo comprarían? ¿Gratis? ¿Saben qué es la buena noticia? Lo tienen en sus celulares. Sí, así de fácil, de verdad. Búsquenlo en Google. A ver, Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagüiles. Aparece la portada, todo el libro gratis. Cuando le andaban pisando los talones a este jesuita, él pensó, y había riesgo, que el Vaticano lo prohibiera, ¿sí? Que el Vaticano prohibiera su libro. Y dijo, para que no lo prohíban, lo voy a subir. Y lo subió. Y ahora bájenlo. Entonces, pero si bájenlo ustedes, yo se los recomiendo, se los regalo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre Colalinde. Excelente conversación.